Y hola, qué tal, mis amigos youtubers? Muy buenas. Miren, yo le había dicho que Nicolás Maduro no llega al día 10 de enero. Eso yo se lo he dicho bastante veces. Y ahora que Eric Prince entra de nuevo al ruedo y ha dicho ciertas cosas, le va a demostrar a Nicolás Maduro que no llega al 10 de enero. Le voy a decir también por qué es que Estados Unidos no ha hecho la aprobación de los 100 millones que Eric Prince pedía. Pero ya Eric Prince lo consiguió por otro lado. Aquí la situación se está complicando para Nicolás Maduro y está firmando su asunto de muerte. Le voy a decir el porqué. Nicolás Maduro está firmando sus papeles para que sea quitado del medio. Eso es algo que se ve venir, porque se quiere mantener en el poder a costa de todo. Y ha dicho que no, que el día 10 de enero él se va a proclamar como presidente, porque ya la asamblea del CNE pues lo va a proclamar el día 10 de enero, y que ya Jorge Rodríguez le hizo la invitación para la proclamación del día 10 de enero. Entonces, esto va a suceder de una manera que Nicolás Maduro lo más posible que va a ser quitado del medio. Ustedes saben cuando le digo quitado del medio. Bueno, pues espero que ustedes sigan el video, por favor, hasta el final. Si le dan like al video, puede correr bastante y llegarle a muchos venezolanos o a cualquier persona que lo desee en el mundo, que quiera ver a Venezuela libre. Si se suscriben, pues muchas gracias. Miren, con este asunto de que Nicolás Maduro se quiere quedar en el poder a la mala a partir del día 10 de enero, está firmando lo que se llama su propia muerte. Esto es así, señores. ¿Por qué? Porque va a salir de ahí asesinado. Nadie va a permitir que Nicolás Maduro se quede en el poder a la mala. Y ahora Eric Prince ha entrado de nuevo al ruedo y dice que con la recompensa que hay por Nicolás Maduro, es legal que él vaya detrás de Nicolás Maduro y lo ajusticie. Acaba de salir un video donde Eric Prince habla del tema, y lo más posible que lo que va a hacer es que antes de que llegue el día 10 de enero, actuará. Todo el mundo sabe que ya Eric Prince tiene experiencia en el tema. Recuerden a Osama Bin Laden, recuerden también a Al Qaeda, recuerden todo eso. Eric Prince fue el ejecutor de estos temas. Por esta razón, no se puede decir nunca que Nicolás Maduro es más peligroso que Osama Bin Laden, que Al Qaeda y todo eso. Nunca. Y sin embargo, Eric Prince actuó en ese momento y ejecutó lo que tenía que hacer. O sea que el tema es aquí que no va a ser posible que Nicolás Maduro se quede a la mala ahí, porque hay muchos grupos armados que no lo van a permitir. Dentro de ello, no es la verdad que Eric Prince va a dejar de pasar la recompensa que hay por Nicolás Maduro. Hay un tema que ustedes tienen que saber. Recuerden que Eric Prince tiene una página llamada Ya Casi Venezuela, que recaudó una cantidad de dinero. Pero 15 millones que da Estados Unidos por Nicolás Maduro y 10 por Diosdado Cabello son 25 millones. Y ya hay algunos jefes de Estado, presidentes de algunos países, que también hicieron una aportación a Eric Prince para que actúe. O sea, Eric Prince no va a dejar escapar ese dinero, señores. Tienen que entender esta parte que les voy a decir. Eric Prince vive de esta clase de negocios. Ir detrás de personajes del mundo que son peligrosos para el mundo y que son encomendados al grupo de él llamado Blackwater para actuar. Entonces, ¿creen ustedes que Eric Prince va a dejar escapar ese dinero? 25 millones por un lado, más los dineros que le han dado otros mandatarios, más otro dinero que va a dar también el hombre más rico del mundo. ¿Saben quién es? Elon Musk. O sea, señores, aquí no hay forma de que Nicolás Maduro se escape de Eric Prince. Habían unos días en que no se sabía nada de Eric Prince y del grupo Blackwater, pero ahora ha salido de nuevo al ruedo diciendo que no va a dar muchos detalles de lo que va a hacer, pero que es legal que él vaya detrás de Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro está firmando su propia
M, ustedes saben a lo que me refiero, porque ustedes saben que YouTube es bien sensible con estos temas. Así es que, ya saben, Nicolás Maduro, otra cosa que les voy a decir, señores, ¿por qué Estados Unidos no ha aumentado todavía a los 100 millones que pide Eric Prince para la captura de Nicolás Maduro? Bueno, por un simple hecho. Estados Unidos, aún con el conflicto que tiene con Venezuela, le compra 800 millones de dólares mensuales de crudo, o sea, de petróleo, a Venezuela. ¿Qué es lo que María Corina Machado tiene que hacer? Una estrategia. Y ahora que Edmundo González Urrutia está viajando y está por esos predios, viajando a Estados Unidos, estaba en España, puede ir a cualquier lugar, ofrecerle al gobierno de Estados Unidos que va a aumentar esa cantidad cuando ellos sean gobierno. Esa es la estrategia que debe de usar María Corina Machado y Edmundo González Urrutia para que Estados Unidos firme el Senado, la Cámara Alta, la Cámara Baja, o sea, el Congreso, haga la aprobación de los 100 millones que pide Eric Prince. De todas formas, Eric Prince no se puede quejar, va a salir en coche. 10 por Diosdado Cabello, 15 por Maduro, más lo que ha recaudado de la página, más lo que va a dar Elon Musk o ya le dio, más lo que le está dando o le han dado ya, que si habló de ese tema, varios presidentes. Eso significa que Eric Prince va a recaudar más de 150 millones de dólares. No tiene por qué quejarse. Así que recuerden que Eric Prince irá detrás de Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro no se va a quedar ahí. Él ha dicho a la mala, con bravucadas, que él se va a proclamar, o sea, el día 10 de enero. Y eso no va a ser posible. Lamentamos mucho que él siga con esa idea porque lo que está firmando es su propia carta, la está firmando y se va a ir al otro lado. ¿Saben lo que le digo cuando le hablo del otro lado, no? Él y sus secuaces van para el otro lado. Otra cosa, recuerden que los militares ya se están agarrando del artículo 350 de la Constitución venezolana para unirse a Eric Prince en el ajusticiamiento de Nicolás Maduro. Esperemos eso y sabemos que va a suceder. No es posible que Nicolás Maduro se quede en el poder. Esto no va a suceder, señores. Son muy buenas noticias. De nuevo, Eric Prince reaparece y sale al ruedo. Y ahora con más fuerza porque ya tiene el aval económico que necesitaba. Esperamos en Dios. Like y por favor suscríbanse al canal. Yo soy Rafael Ascona. Bye, bye.